es un hecho que el número de días de sintomatología hasta que el paciente se complica un poco más se ha reducido? ¿Estamos hablando de antes 10 días, ahora 7 días? Pues sí, ha habido una clara diferencia en comparación a la primera ola que se ha vivido hace meses anteriores, ¿no? Uh-huh. El promedio era aproximadamente entre 10 a 12 días, es decir, para que un paciente, desde el contagio hasta el inicio de los síntomas uh-huh. y luego la posterior aparición de la insuficiencia respiratoria, pues aparezcan aproximadamente este tiempo. Y sobre todo en personas de 60 años a más. Yeah. En cambio, en estas semanas, luego de fiestas, que prácticamente no han contribuido en nada, la afectación es para pacientes más jóvenes, ¿no? En promedio de 40 años, pudiendo ser de menor edad con factores de riesgo, ¿no? Fundamentalmente obesidad y enfermedades respiratorias, como puede ser el asma. Entonces, ya la insuficiencia respiratoria estaba apareciendo a menor tiempo. A los 7 días. Pero estamos hablando ya de una complicación. Entre los 5 y los 7 días. Claro, ya estamos hablando de una complicación, pero los síntomas en sí pueden comenzar inmediatamente, se produce el contagio. Existe lo que llamamos el periodo de incubación, que uh-huh. es desde que una persona está en contacto con algún sospechoso ¡exitosa! O se contagia uh-huh. hasta que aparecen los síntomas. Claro. En la descripción de la primera cepa, este tiempo era de 2 a 15 días. Yeah. En cambio, ahora lo que estamos observando es que este tiempo se ha acortado también. Hasta los 10 días. Yeah. En promedio. Y doctor, ¿esto se está produciendo por alguna característica en sí del virus o es por el comportamiento de la epidemia, por el comportamiento de estos jóvenes que tal vez no se cuidan mucho, no están siendo muy responsables y reciben una carga viral tal vez diferente a lo que pasaba en la primera ola? Ustedes han detallado muy bien las cifras antes de empezar esta conversación. Evidentemente, las personas que más han salido a trabajar, ¿no? Porque obviamente a veces tienen que llevar el pan a su casa, son las personas de esas edades. Son las personas que más se han expuesto. Entonces, si sumamos mayor exposición, mayor tiempo de esto, y si le agregamos una menor protección, pues evidentemente este es el grueso de la población que se afecta más. Por otro lado, a raíz de la descripción de estas nuevas cepas, pues es muy probable que ya evidentemente tengamos acá, pero para diferenciarlas necesitaríamos de pruebas moleculares. Que no la estamos utilizando, o por lo menos en la cantidad que quisiéramos. Bueno, obviamente los hisopados y todo se realizan, pero siempre demora, de 3 a 5 días. Mm. Ahora bien, la importancia de saber si es la nueva cepa o no, sobre todo por la complicación que se genera a menor tiempo. Pero hay indicios clínicos, como lo habíamos detallado, ¿no? Claro. Afecta a más jóvenes, evolución ¡exitosa! Más rápida, severidad más rápida también. Entonces, esas cosas, esos hallazgos que nosotros vemos, sí nos hacen pensar que sería una cepa diferente. ¿Cuál es la situación del Sabogal ahora mismo, doctor Tufino? Bueno, el Hospital Sabogal al momento cuenta con 40 camas. Uh-huh. Yo soy médico intensivista, como muchos de mis colegas. Y bueno, al momento tenemos prácticamente las camas saturadas y con listas de espera en incremento. Uh-huh. Aproximadamente por día debe haber un promedio de 20 pacientes en lista de espera. Y es más, 70% ¿cuántos de ellos están en lista de espera, perdón, en 40. Promedio? ¿Por día? Sí. Más o menos 20, entre 15 a 20 pacientes. Ahora, ¿qué hace un médico? Y le pregunto a usted de manera directa, porque además usted es intensivista. ¿Qué hace un médico cuando de estas 40 camas que están saturadas se abre una? Por la razón que fuera. Porque hay uno que ya no necesita el respirador o haya fallecido. Y tiene usted 20 en lista. ¿Cómo define a uno de los 20? ¿Qué evaluación hace usted? Así es. Esto no solo es que se haga en el Sabogal, yo creo que se hace en todos los hospitales. Nosotros tenemos una lista de espera de pacientes de diferentes edades y comorbilidades.
Normalmente las prioridades para ingreso a la UCI los tienen los pacientes más vulnerables con características especiales, es decir, personas gestantes, ¿no? Puérperas, uh-huh. o jóvenes que tengan una capacidad funcional de recuperación mayor. Es decir, nosotros damos la prioridad al paciente que sabemos que puede responder más rápidamente al manejo que hagamos, ¿no? Basado en afectación pulmonar, en edad, en tiempo de evolución, en comorbilidades y en capacidad recuperativa. Mm. O sea, la evaluación es, entra a esa cama que me está quedando libre de los 20 que hay. La evaluación es, en primer lugar, por supuesto, la parte de, afuera de gestantes, de que usted señala. El otro criterio más importante es a quién podemos recuperar con mayor facilidad. Así es. Mm. Eso es lo que se está haciendo. Mm. Eso es lo que se está haciendo en todos los hospitales. En ese esfuerzo, sin ninguna duda, ustedes ven morir gente esperando esa cama que no llega nunca, ¿no? Así es. Pero acá, Manuel, Giovanna, yo quería destacar algo. Si bien es cierto, las UCIs al momento nuevamente están colapsadas, esta batalla, esta guerra no se va a ganar con más ventiladores. Acá el tema es cómo evitamos que la gente llegue a una UCI. Uh-huh. Entonces ahí es importante que la población tome conciencia, que no se aglomere. Mercados, terminales, medios de transporte, combis, cúster. La gente ahí está aglomerada. Hay más tiempo de exposición y se contagia. Mm. Otro, que haya un reconocimiento rápido de los síntomas. Si un paciente es identificado de forma precoz, oportuna, tiene más del 60% de recuperación y en tiempo corto, pudiendo no necesitar oxígeno. Y eso solamente en una atención médica. Hay líneas telefónicas. Exacto, pero hay muchos pacientes, hay muchos jóvenes que, como han dicho, además, los jóvenes no son tan vulnerables como los mayores ante esto, tienen los síntomas y dicen, bueno, no me va a pasar nada, no, además, no me van a dar nada, solo paracetamol, me compro el paracetamol y me tomo el paracetamol en mi casa, me quedo un día en mi casa o dos días como una gripe y de ahí regreso a chambear porque necesito chambear. Y si me voy y si me hacen una prueba, me van a tener aislado y no puedo esto. Entonces, ¿usted cree que también falta una información clara hacia estos jóvenes, hacia este sector, que son los que están llegando más a hospitalización ahora? ¿Falta una comunicación clara de los efectos de este mal cuidado en los primeros días? Sabemos que el Perú tiene una población que vive del trabajo en el día a día. Uh-huh. O sea, es importante que sí, salgan a trabajar, pero que guarden las medidas que se siguen insistiendo, ¿no? Las tres medidas importantes. Uh-huh. Ahora bien, tú lo has detallado bien. El problema aquí es identificación precoz y también que los centros de atención básica. No te hablo de los hospitales grandes, no te hablo de un hospital tipo Almenara, Cayetano, Sabogal, etcétera, sino que los hospitales de menor rango que están cerca de casa puedan tener una mayor capacidad para atender inicialmente a los pacientes. Uh-huh. Y otro tema importante es la automedicación. Uh-huh. Los pacientes apenas pueden tener algún síntoma, no buscan ayuda médica. Uh-huh. Se van a la farmacia y consumen cualquier antibiótico, corticoides o medicación que solo puede ser administrada bajo supervisión en un hospital. Mm. El manejo de esta enfermedad es fundamentalmente el monitoreo y el oxígeno en caso lo requiera, con manejo sintomático inicial. Sí, sobre todo la hidratación, que en este caso ayuda enormemente y que exacto, eso sí hay que hacerlo. La hidratación. Eso hay que hacerlo, pero a ojos cerrados, tomar la mayor cantidad de agua así posible. Así es, o sea, ahora, si una persona sabe que ya puede tener los síntomas, importante que se aísle y que busque ayuda médica. Ahora, doctor, las complicaciones que se ha visto es justamente por estos temas. Es cierto. La deshidratación puede terminar descompensando y ahí se complica seriamente la cosa. Doctor, estamos con el doctor Alan Tufino, él es médico intensivista del Hospital Alberto Sabogal. Estamos hablando, por supuesto, del tema COVID y de cómo estamos ahora mismo. El gobierno va a reunirse el día miércoles, porque sigue esperando, por supuesto. Va a seguir evaluando y lo que se supone es que se van a tomar algunas medidas, quizá algunas más radicales. ¿Usted recomendaría, por ejemplo, cuarentena en Lima o en otras regiones? ¿Usted recomendaría algunas medidas más
radicales por parte del gobierno para intentar frenar esto que ya no es ola, sino olón aparentemente? Sí, como de acuerdo a esta tendencia que hemos vivido prácticamente en todo enero, sí, necesitamos medidas más estrictas. ¿Qué sería qué? Esta batalla no se va a ganar en principio con más ventiladores. O sea, no nos va a servir tener más UCIs abiertas porque ya no hay personal médico. Pero solo, Manuel, para que tengas una idea, a nivel nacional somos menos de 1,000 intensivistas. Estamos 3,000. Menos de 1,000 intensivistas. Y para que tengas conocimiento, un ventilador mecánico en promedio tiene a un paciente entre 10 a 15 días en caso sobreviva. Entonces te hablo de que un ventilador mecánico al mes puede recuperar entre 2 a 3 pacientes con los costos sociales, de salud y económico que representa. Porque este paciente tiene posterior, en caso se recupere, un largo periodo de recuperación. Entonces yo sí recomiendo que la misma población o el gobierno establezca medidas estrictas. Tiene que haber mayor control, mayor restricción. No debe haber aglomeraciones de ningún tipo. Me gustaría que se den una vuelta por los terminales terrestres de Plaza Lima Norte, del centro de Lima. Prácticamente son hormigueros, mercados, centros comerciales. O sea, la idea sería control de los que de aforos y de no aglomeración. Así es. Y no necesitaríamos llegar a una cuarentena a Lima, por ejemplo. ¡Exitosa! Otros países con características diferentes, obviamente, a veces las comparaciones no son buenas, pero siempre es bueno imitar lo que se hace, tienen más control por sus aforos. Lastimosamente el Perú tiene un grueso de población que necesita salir a trabajar a diario. Ellos son los que están más expuestos, ellos ahora son los más vulnerables, pero se tiene que buscar la forma de que no haya aglomeración. Aquí el tema, repito, Manuel, no es... Podemos tener más UCIs, podemos duplicar las camas de UCI, pero ¿qué vamos a ganar así si la gente no toma conciencia, se sigue aglomerando y sigue saturando los servicios de salud? Sí, claro. Sí, pero las condiciones, ahí pedir conciencia a la gente, que está muy bien que lo sigamos haciendo, pero hasta ahora es un trabajo que, por las razones que sean, debatibles totalmente, ¿no? Si es culpable, si no tiene otra opción, pero bueno, la verdad es que hay una gran responsabilidad. Ahora, no hay entre la responsabilidad de la gente y el extremo de las camas UCI, que es a donde termina precisamente por esta responsabilidad, un tema, un asunto intermedio que se llama esto de la provisión de oxígeno. Ahí sí no podríamos exigirle más al gobierno estos puntos de oxígeno más cercano a la gente para que precisamente, por ejemplo, estos los altos flujos o mayor cantidad de plantas de oxígeno para que se puedan tratar precisamente en esto que se denomina los puestos de salud, centros de salud. Así es. Y ahí sí se le podría exigir más al gobierno, más allá del toque que decir, bueno, ponme más puntos de oxígeno y más camas en ese nivel intermedio de la gente que está, entre los que no se cuidan y los que pasan a UCI. O sea, para no llegar a UCI, méteme gente en medio, no en hospitales, porque ahí también estamos rebasando. 2 semanas más no va a dar los hospitales, sino en esto que se llama los centros de atención primaria. Manuel, Giovanna, necesitamos fortalecer estos primeros filtros, el nivel básico de atención, los hospitales de menor rango. No te hablo de un hospital nivel 4, sí, claro, donde trabajo. Eso que llamábamos de apoyo, ¿no? Necesitamos que estos centros de salud tengan capacidad por lo menos recuperativa. Recuerda que el 70% de pacientes afectados con COVID solo tiene síntomas generales, como una gripe. Entonces, con un manejo adecuado, un monitoreo, un control de saturación diario, una vigilancia cercana, la capacidad recuperativa es por encima del 70%. Claro, pero para hacer esa vigilancia los tienes que detectar tú. O sea, tienes que salir a buscar al virus para poder hacerle seguimiento a esas personas, porque si no, vas a estar esperando que esas personas confíen en lo que no confían, que es el sistema de salud. Ahora, Gotuso ha dicho ayer, su colega médico, en este caso el infectólogo, ha dicho una cosa. Ya no estemos pensando en pruebas. Si empiezas a tener algo de sintomatología, asume que es COVID y aíslate. O sea, digamos, ese es un criterio que puede ser interesante, ¿no? Así es. El maestro Gotuso es un referente y obviamente su palabra está muy llena de esta experiencia. Es importante tener la sospecha. O sea, si tenemos una sospecha alta, síntomas respiratorios o síntomas generales, fiebre, aunado a que has estado
expuesto, debes considerarte como que ya lo tienes. Uh-huh. Y eso es implica cierto. Que te aísles, uh-huh. implica que busques... Que te pongas tu tu medidor de oxímetro, pulsoxímetro, etcétera. Que te hidrates. Y que si sabes que estás desarrollando insuficiencia respiratoria, vayas a un nivel básico o intermedio. Exacto. Ahí es donde debería, ahí estaría funcionando bien. La gente se siente mal, puso su pulsoxímetro y ahí luego si baja 94, 93, vas a un centro de salud. No a un hospital. No, a un pero el asunto es que en un centro de salud no hayas nada. Claro. Ese es el problema.